Haukur please can you push the button please? <sighs> okay, uh, welcome, good night. Uh, let's begin this basketball champion league press conference. Uh, let's start with Nanter ninety two. Uh Paulson, please can you give us a statement on the on the game? Um, I think it was a great game, uh, for thirty four minutes, then uh, Tenerife just showed their Capacity uh, while keeping it going for 40 minutes, and uh, I mean, I think I think both teams played good basketball, but like I said, I think when the when it mattered the most, they they made shots and we we turn over the ball too much, especially in the fourth quarter. And they did a great de job defensively in fourth quarter. Uh, bueno, gracias. Thank you. Hakur um, ha dicho que ha sido un gran partido, 34 minutos, eh, que después el el libero tenerife ha mostrado. Eh, su capacidad, creo que cree que ambos equipos han jugado bien, eh, pero se lamenta de que en el último cuarto, sobre todo, el equipo perdió demasiados balones y muchas posiciones en ataque. Uh, ¿Alguna pregunta? ¿Son Thank you, Hakur. Ok, let's continue with uh, Mr. Donadieu. Uh, can you please give us a statement on the game? Mm. Contre une excellente équipe euh, de Tenerife, on a fait trois très bons cartons, comme l'a souligné euh, Oak Palson. Malheureusement, on a commis beaucoup d'erreurs dans le quatrième carton, avec beaucoup de pertes de balles. Tenerife a mis beaucoup plus d'intensité défensive, mais on n'a pas réussi à. On avait, je pense, très bien joué pendant trois quarts temps. On avait fait le, le, le plan de jeu qu'on voulait développer. On n'a pas réussi, malheureusement, à, à le tenir, notamment dans le moneta, mais avec beaucoup d'erreurs et beaucoup de précipitations. So against a very good Tenerife team, uh, we played three really good quarters. Um, we made way too many mistakes in the fourth quarter, especially turnovers. Uh, Tenerife played with more intensity in that fourth quarter, and we were too sloppy and not intense enough. Uh, thank you, El um, Mr. Donadio ha comentado que ha sido un gran partido por parte de su equipo, sobre todo los tres primeros cuartos, eh, que como comentaba su, su jugador, eh, pues el equipo ha empezado a cometer errores en el último cuarto con pérdidas y sobre todo se ha lamentado de la falta de intensidad que no le ha permitido llegar con opciones al final del partido. Alguna pregunta? Any questions? Thanks. Thank you so much. Okay, welcome again. Let's continue with these press conferences of Basketball Champions League. Now we will start Tenerife. We begin with Nicolás Brusino. Can you please give us an statement on the game today? Bueno, creo que hoy el inicio del partido fue intenso. Eh, hayamos sacado una buena diferencia, pero bueno, ellos son un gran equipo y supieron aprovechar las ventajas que dimos defensivamente. Pero bueno, en segundo tiempo entramos más fuerte y mejor en ataque y en el último cuarto su primo las la ventaja que ellos nos dieron tanto en defensa como en ataque así que creo que hicimos un gran juego tanto en defensivo como en ataque Gracias, Nico well he said that it was a, a very intensive start for the for the team uh, we get some difference and some advantage but we lose it at the at the second half uh, at the last quarter we we react Uh, with more offensive game, with uh, we took some advantage, and I think it was a fair win uh, because we were better at the end on offensive and defense. Some questions? Alguna pregunta en castellano? Sí, sí, me siento con confianza. Eh, creo que estoy haciendo buen trabajo defensivo y eso es lo que me hace mantener algunos minutos en, en cancha. Eh, creo que en la ofensiva eh, depende del juego y tengo que aprovechar los, los tiros que me quedan. Pero bueno, yo estoy muy contento por la confianza que me da el entrenador y, le, y los jugadores. Así que mientras que el equipo gane y yo pueda sumar eh, algo, eh, bienvenido sea, así que estoy muy contento. Uh, let's continue then with coach Vidorreta. Can you give us a <coughs> statement on the game? It's a tough game. Uh, since the beginning, Nanterre showed uh, that they are a great team. Uh, they are the third in the, in the French league and with great experience in European championships. Uh, Two European titles, and uh, they are a team with uh, a great level in defense and great number of three pointers. And they played with the many differences uh, respect the last uh, the last game in in defense. They were very aggressive until the second quarter. We didn't understand. We needed to play with the same aggressiveness than them and uh, we were improving and increasing our level uh, in defence during the next uh, quarters second, third, fourth quarter, to finish with an unbelievable 19-0 run uh, to, to kill the game from the defence with the steals, with uh, very good uh, f uh, efficiency in offence to read where are our, where, where, uh, where our advantages. Y finalmente, un gran for para nosotros en un momento muy bueno para terminar diciembre en la primera en el top de nuestro grupo en el VCL. Eh, bueno, creo que, que ellos han planteado un partido haciendo muchas cosas diferentes de, de las que hicieron en el partido de ida. Eh, son un equipo, como vosotros sabéis, que está muy bien clasificado en... En Francia es tercero, ha sido capaz de obtener títulos europeos recientemente y, bueno, sin más, más lejos jugó la Euroliga, porque ganó también la Liga Francesa hace no muchas temporadas. Eh, creo que durante el partido nos han mostrado que había que jugar con dureza, porque si no ellos venían a por todas, han tenido mucho acierto en el tiro de tres. Nosotros hemos entendido a partir del segundo cuarto que el partido necesitaba jugar al mismo nivel, algo que nos costó entender en, en el partido contra Pauk. Y, y bueno, hemos ido incrementando nuestro nivel, sobre todo a nivel defensivo, para bueno realizar creo que una defensa extraordinaria en el, en el último cuarto, que nos ha permitido un parcial de 19-0, eh, con baloncesto de alto nivel a nivel defensivo, robando balones, controlando el rebote y con, sabiendo elegir muy bien donde teníamos las ventajas. para obtener un triunfo muy importante porque nos permite pues eh, llegar a este parón de, de Navidad en, en la competición con con el primer puesto de nuestro grupo y ventaja sobre los segundos, pero sobre todo sobre el cuarto, ¿no? Que es lo que ahora tenemos que, que mirar y con, con además pues el básquet a verás a favor dos victorias tanto contra Nanter como contra Bon, que están luchando ahí con esa por esa cuarta plaza junto a Pauck porque parece que, bueno, Holon y Venice, de momento, y Venecia, tienen una pequeña ventaja para, para estar entre los cuatro primeros. Gracias, Chus. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, eh, creo que ahí Rodrigo ha, ha sido un poco el que ha marcado el camino al resto del equipo. Ha trabajado un poco hasta la extenuación en los primeros cinco minutos. Eh, nos ha metido en el partido después de que ellos pareciera que, que estaban controlando el tercer cuarto y el último cuarto, pero yo estaba más tranquilo que en el primer cuarto porque veía al equipo eh, enganchado, lo veía muy dentro del partido. Y luego, bueno, pues en, en los últimos minutos creo que hemos encontrado un quinteto que ha tenido ese equilibrio defensivo y ofensivo, siendo más grandes, con Beirán y Brusi en, en la posición de dos y de tres. Y con Sebas haciendo un gran trabajo en la posición de cinco junto a Tim. ¿no? Creo que defensivamente hemos encontrado muy bien el, el equilibrio con un equipo más grande. Hemos tocado muchos balones, hemos robado balones. Y ofensivamente, pues bueno, Ferrán ha hecho muy buenas lecturas del juego para, para que Javi, que tenía ventaja y que estaba jugando eh, todas las situaciones de poste bajo con... Con mucha clarividencia, pues, pues marcará un poco el camino para obtener un triunfo al que, pues, también se han unido en ataque Brusi, Sebas, eh, el propio Ferran en esos últimos instantes de partido. Era, era este para nosotros un partido complicado porque Javi, según acabó el partido el sábado, tuvo que ir al hospital ¿no? para, para asistir al nacimiento de, de su hija. Con lo que eso significa, ¿no? todos lo sabemos, los que hemos sido padres, lo que son las primeras noches de tu primer hijo, en este caso, primera hija. Entonces, eh, él no ha entrenado hasta hoy a la mañana porque era lo que tocaba y además, seguramente su descanso se ha resentido. ¿no? Entonces, creo que que ha hecho un gran trabajo porque eh, ha estado muy bien en ataque, pero también ha estado muy bien en defensa en un momento clave como era esos últimos 10 minutos de partido. Y bueno, como, como todos sabéis, pues nosotros nos encontrábamos hoy con muchos jugadores menos que en el partido de Ida y ellos tenían más jugadores que en el partido de Ida porque habían recuperado a Senglena y a Treatwell, que son muy buenos jugadores. Por lo tanto, yo creo que eso adquiere, da la victoria todavía más valor. ¿no? No, pero lo había enganchado a nivel de, de lo que el partido requería. Yo creo que si hoy no hubiéramos estado enganchados en lo que el partido requería y teniendo en cuenta pues que eh, jugadores como Luca Colton no han tenido el mejor, el mejor día y que Nico Richotti todavía está buscando sensaciones, hubiéramos tenido hasta dificultades para mantener el básquet, verás, Porque si no te enganchas contra un equipo que juega duro y que tiene calidad, pues te gana con facilidad cuando tú no estás al 100% y nosotros hoy, como te digo, teníamos muchos hándicaps. Y luego, bueno, no hay que olvidarse de que hoy salía un, un ranking de, de la propia Basketball Champions League sobre los 32 equipos en los que se tienen en cuenta eh, las, eh, los resultados que obtienen los 32 equipos tanto en la competición doméstica como en la propia Champions. Y de nuestro grupo hay cuatro entre los ocho primeros. Es decir, es que Jolón va segundo en la liga israelí, Nanterre va tercero en la liga francesa y Venecia va segundo en la liga italiana. No todos los grupos tienen cuatro entre los ocho primeros, pues sería imposible, ¿no? Matemáticamente. Nosotros estamos segundos en ese ranking detrás de la eca y sexto es el Jolón, séptimo es el eh, perdón, Venecia es octavo y Pau que es séptimo. ¿no? Es decir, es un, un ranking que hace la propia Champions. Y eso significa que nuestro grupo en estos momentos es el grupo más duro de la competición para la propia Champions, teniendo en cuenta los resultados que están teniendo estos equipos en la, en la Champions League y en la, y en la propia. En las propias ligas de cada país. Muy buenas, eh, como siempre. Muy ilusionado, muy agradecido al club eh, por esta oportunidad. En, en, en buena apariencia física, incluso un poquito más fino que la última vez que le vi. No significa que la otra vez estuviera gordo, sino que ahora está pues, pues más afilado y eso, y eso es una buena señal. Pero lógicamente necesitará tiempo. Ya ha he hecho el primer trabajo con con Chisco, Sanz, y, y bueno, mañana también realizará trabajo ya con, con los jugadores jóvenes para empezar a, a saber un poco cuál es nuestra, nuestra filosofía, ya la conoce, pero bueno, las, los sistemas que tenemos, y el jueves a entrenar con el equipo y en función de, de cuál sea su estado de forma, pues iremos viendo cuándo se va incorporando a primer lugar la, la plantilla, que será de manera inmediata porque tenemos bajas, y luego a la rotación, porque ahí sí que puede ser más dependiendo de cuál sea su estado de forma. Listo. Muy bien, gracias. Thank you so much. gracias.